Isauro Antonio Salas Alfonso es un hombre que vive en la paz del arte. Para muchos, el rebelde constante ante lo injusto, el buen amigo de los amigos. Baltoni se respira el fútbol desde que nacen los muchachos, hay instructores voluntarios, es otro mundo, el mundo de montar a caballo, el mundo de la zafra, de la caña, es otro. Entonces incluso hice varios años de escuela primaria allí, y es un universo, como decirte, indescriptible. Es el lugar en que llueve y hay fango, y el campo de fútbol me quedaba frente a la casa. Quiere decir que era... Los juegos son otro tipo de juegos, no tienen nada que ver con esta época. Yo conocí a los viejos que jugaban en esos grandes equipos. Estaban ahí con nosotros. Quiere decir, te diría algo más de Baltoni. Era un mundo, yo digo, de una ciudad a pequeña escala. Porque sí, las calles eran de tierra, pero había el mundo de la oficina, iglesias, el parque, el fútbol. Incluso los juegos de fútbol eran grandes espectáculos. Con la única diferencia que no es como el estadio Maceo, estaban llenos de caballos afuera parqueados. Y la gente sentada, gente vendiendo limonada. Las personas se emperifollaban para ir el domingo a ver un juego de fútbol. Casa, nadie pintaba. Yo soy, creo que una persona que nació con eso. Cuando yo estaba en el central, era visto por la muchachera como un tipo de la ciudad. Tenía otra crianza. Y cuando estuve, vine para la ciudad, entonces era visto como un tipo del central. Quiere decir, ha sido siempre navegar en agua difícil, ¿no? Hasta hoy. Salí de la escuela siendo adolescente, incluso sin edad laboral. Y al salir sin edad laboral para la calle, me dio tiempo un poco antes de como empezar a coger el rumbo que tenía que coger, observar mucho lo que pasaba. Y lo que vi fue bastante difícil. Una sociedad bastante falta de cultura, donde hablar de un pintor, había que hablar de Wilfredo Blanc, que estaba formado en París. No era el entorno apropiado para... Yo incluso decido estudiar mecánica general, porque pensé que me había equivocado. Lápiz y goma, que es lo que ha determinado mi vida, un lápiz y una hoja, y eso, con eso ya tú trabajas. Y dibujé a mi abuelo cuando la gente vio que se parecía tanto, claro, era un perfil que es más fácil. Y entonces empezaron a preocuparse por eso y a ver un poco como que a tenerte en cuenta. Y vinieron las gestiones para entrar en la escuela de arte. Yo entré en la escuela de arte a los 16 años, no, a los 16 me gradué, a los 13 años. La escuela José Joaquín Tejada para mí fue casi determinante. Date cuenta que yo acabo de llegar del central y entro en una escuela de arte. Tú te imaginarás el choque ese. Me encuentro un gran claustro de profesores que hoy son leyenda, casi todos. Incluso yo entro, como quien dice, por un error de aquellos años, del inicio de la cultura. Yo entro allí con 13 años y con quinto grado. Una cosa que en estos tiempos hubiera sido prácticamente imposible. Pero me encuentro allí un señor que se llama René Valdés Cedeño, que era el director de la escuela. O sea, a los que habíamos aprobado las pruebas, nos entregaban un telegrama. O sea, usted está aprobado y venga a matricularse. Y cuando llegué, estaban las dos compañeras de la oficina, Berta y la otra compañera que era secretaria. Y así yo con mi telegrama me preguntaron, ¿qué tú quieres, mijito? Y digo, yo vengo a matricularme. Bueno, tremendo problema. ¿Qué edad tú tienes? 13 años. Y la escolaridad, bueno, quinto grado, voy a entrar en sexto grado ahora. Y se quedaron así, privados, llamaron al director. Entonces me recuerdo que se debatió un rato allá adentro, digo, bueno, estoy embarcado. Y salió el director, Valdés Cedeño, con su figurita, su espejuelito de aumento, y un tipo muy simpático, un hombre agradable, gordito. Y entonces me acuerdo que se paró frente a mí y me dijo, así que este es el hombre, déjeme ver. Me dio la mano y me dijo, él tiene un telegrama, ¿no? Sí, entonces está aprobado, matricúlenle.
Bueno, Ferrer, pero es un problema. O sea, matricúlenlo. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo hasta que llegó después la historia. Cuando busqué, en aquel tiempo se estudiaba marxismo. Habían, las edades eran libres, lo mismo había un viejo que un niño, todo un montón de personas. Y entonces yo veía que había gente que eran unos bárbaros con la teoría y todas las cosas. La historia del arte era desde las cavernas hasta la edad actual. Había que saber de Picasso, había que saber la Capilla Sixtina, creo que hay todo ese tipo de arte, meterse en la cabeza eso y aprobar, que fue lo que yo hice. La perspectiva que la hice con Bertabone, el dibujo lineal, la geometría. Todas esas cosas son parte. La gente cree que entrar en la escuela, de un pincel, una pintura. No. Los talleres de pintura son los dos últimos años. Los dos primeros años, que eran cuatro, eran totalmente de teoría para que aprendiera. Yo le tenía odio a la anatomía humana. Y un día empecé a pasar trabajo con la historieta y tuve que buscar a mi profesor de arte, Alfaro, y decirle en su casa, mire, yo fui un mal alumno suyo. Lo que pasa es que ahora paso por la pena de dibujar mal y necesito que me ayude con la anatomía. Y entonces se sonrió, puso todo su libro a mi disposición. Raúl Alfaro se llama. Yo vi a René Valdés empezar a crear el monumento que está aquí del Parque Abel Santa María. Allá en la escuela, los profesores de esa época, su obra, la llevaban para la escuela. Lo vi hacer el Camilo sin sombrero también. Lo vimos nosotros, todos los estudiantes. Él trabajaba el modelado allí, todo el mundo lo veía. Eran como grandes performances que te hace pensar en la maravilla de esas personas que a partir de un barro son capaces de hacer arte. Y entonces para mí eso fue lo que significó, ver personas que, por cierto, muy sencillas, otra cosa que me marcó, todos esos grandes que te estoy hablando eran personas muy sencillas. Y entonces de ahí viene quizá la formación para un muchacho que no era nadie en aquel tiempo. Isauro Salas ha hecho fértil su carrera profesional en los estudios cinematográficos del Instituto Cubano de Radio y Televisión, la publicitaria Baconao, el Buró de Información Cultural y el Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Es miembro de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Te iba a decir algo, quizás fui menos artista, porque fui consecuente con esa actitud. Yo corté bastante caña, a lo mejor mientras otros se estaban puliendo para ser genio, yo o estaba en Angola, o estaba cortando caña, o dando pico y pala. Yo fui a Angola porque no tenía ningún motivo para no ir. Sopesé todas las cosas en mi vida, incluso ya. En ese momento viví en Raja Yoga, mi familia tenía techo. Dije, no estoy enfermo, no tenía a mi mamá bajo mi cuidado, no tenía un montón de cosas que tiene la gente que levantan la mano y dicen que no. Y dije que sí, me fui para allá. Incluso cuando íbamos en el barco, 20 días atravesando el Atlántico, pensé, bueno, siempre fui con la mente positiva de que no iba a morir allí. Digo, si tú crees que te van a matar, entonces no vayas. Y entonces fue lo que el norte que me fue llevando para allá. Algo completamente individual, personal. Pensé también que si habían pasado ya miles y miles de gente que conozco, por ahí uno más que vaya, voy a decir que no, si lo que yo conozco dijeron que sí fueron, están aquí. Y entonces, bueno, esa es la historia de por qué fui a África. Aparte de que allí me convencí, porque estuve, incluso en la etapa en que estuve allí en un estado mayor, me asignaban tiempo de ayuda a la FAPLA. Y yo compartí con angolanos, con un estado mayor angolano, la comida que ellos comían, el agua, todas esas cosas, me decían aquí. Tiene que quedar con ellos aquí. Y entonces me buscaba un jeep y me llevaba por la mañana y me traía por la tarde. Y compartimos así, directo, de esa manera. Y creo que hice algo muy importante, que es hacer algo por otro mundo. Tengo amigos que murieron allá. O dos amigos, José Aballí y Rigoberto Bayán, fueron compañeros de armas. Ellos cayeron, uno en una emboscada, otro en una mina antitanque que cogió el carro. Y estábamos ahí, gente que convivíamos. Quiere decir, el peligro está latente. Yo, al final, a mediados de misión, producto de mi preparación, me jalan para un estado mayor. O sea, salí de la trinchera, del batallón. He sido bastante estoico, he sido bastante controlador de mi mente. Creo mucho en lo que la persona puede hacer. El miedo grande que yo sentí era de imaginarme muerto con mis hijos sin conocerme. Eran chiquitos cuando yo me fui.
Y eso sí creía que era algo lamentable, ese tipo de cosas horribles, que al final después recibimos los restos de lo que cayeron, pero era algo que no, esa noticia, esa cosa fea, decir que moriste y no estar ahí, ¿no? Eso era, uno a veces soñaba con eso, y a mí eso me molestaba bastante, pero no el hecho de, se entiende que si fuiste a una guerra te pueden matar, ¿no? Preparado para el combate y en todas partes así. Isauro reconoce como privilegio habitar entre las montañas de la heroica y hospitalaria Santiago de Cuba, ciudad que le ha permitido la ilustración de historietas y la creación de marcas a productos líderes en el mercado nacional e internacional. Soy artista, con todos los registros habidos y por haber, porque empecé por aquí. Yo empecé a hacer historietas porque hacía películas. Cogía, veía una película en el cine y la dibujaba en un cuadernito y le daba color, la entintaba a bolígrafo, eso se lo voy a hacer a un tipo cuando yo era niño y me llamó la atención, eso era la base de la historieta. Y entonces en la escuela, cada vez que tenía algún dibujo, la gente, no te puedo enseñar ninguno, todos se perdieron en el presta, presta. Yo la gente decía, préstame, la gente que decía, ya vi la película, no me hace falta verla en el cine. Y entonces tenía esa facilidad y un amigo, Juan Barrabet, me lleva a ver a los estudios para presentarme allí a Víctor Pajarín. Aquí todo el mundo lo conoce, era en aquel tiempo el administrador del Departamento de Dibujo Animado de la Televisión. Entré el primero de agosto de 1972 a trabajar aquí en la entonces Tele Rebelde. Y tuve un tránsito, como decir, meteórico, porque en todas las profesiones la inteligencia ayuda mucho. No es que yo sea inteligente, es que tenía facilidad para el dibujo. Y entonces cuando vine a ver, yo cuando salgo de los estudios, ya estaba dirigiendo películas. Y sin embargo, eso sucedió, lógicamente, por el apoyo también de gente muy importante como Eugenio Benítez, que me hizo su ahijado desde que yo entré ahí. Siendo jóvenes los dos, me ayudó mucho. Aprendí a editar. Todo lo que se hacía en aquel tiempo en cine, que era completamente diferente a lo que se hace ahora, lo único que ahora es digital. Es lo mismo, editar es editar. Coger varias películas, darle un tiempo, unir las pistas, todas esas cosas que se hacen. Y yo me formé así. Nuestro invitado es el diseñador de marcas a productos muy demandados en esta región del país y allende los mares. El ron pati cruzado era el roncito de los pobres. Todo lo que eran pelagatos conocía el pati cruzado. Y esa botellita la conocía bien. Entonces llegaron un día de la empresa de bebida al Buró de Información, que fue la luz de muchas empresas en Santiago de Cuba, porque tenía precios diferentes. Tú ibas a Durero en La Habana y te mataban con los precios. Y entonces nosotros ni cobrábamos tanto y ayudábamos bastante a las empresas. Entonces pati cruzado llegaron ellos un poco decaído, con un papelito viejo, era una etiqueta de pati cruzado, hecha talco, y diciendo que ellos tenían el ron, pero no tenían la marca. Como decía, en estos tiempos digitales lo decían como una gran tragedia. Tú no puedes imprimir las etiquetas si no tienes una imagen digital. Ellos no dijeron arte final, que es la palabra que llevan. Entonces yo vino la fortuna de ser graduado académico, del dibujante de historieta, dominaba la plumilla. Y entonces Zaceta se viró para mí y le dijo a ellos, aquí el diseñador de nosotros es mucho más que diseñador. A lo mejor es capaz de hacerte la marca. ¿Qué tú crees de eso, Sala? Y entonces yo observé y dije, creo que sí se puede hacer. Yo me pongo y la hago. Y tremendo rollo, porque tenía hasta sellitos y cosas de premio que habían tenido en ferias de por vida en los años 40. Y todas esas cosas hubo que hacer la mano. Y que se creyeran, que se vieran bien. Entonces dijeron, no, porque ese no es solo el problema, porque nunca la marca tuvo collarín ni contra etiqueta. Entonces hace falta que él me proponga una para tener el juego completo. Y así fueron las cosas. Después creamos el ron. Lo hemos comprado y nos lo hemos tomado de incógnito. Y más nada, es sencillamente algo más que hice, que está ahí, estará en la exposición que próximamente van a hacer. Pensé, si yo soy capaz de pintar la portada de un libro o de diseñar un libro y se hacen 20.000 copias y circula por el país, se me conoce más que si hago una exposición. Eso fue lo que me llevó a la gráfica editorial, aparte de que accidentalmente también
la Editorial Oriente empezaba a crear una colección de historietas, de clásicos universales llevados al papel como historietas. Y dando tumbo es que llegan a mí. Porque resulta que todas esas cositas que yo hacía desde la secundaria, dibujar historietas en papeles, cosas, hay gente que siempre ven cosas y dicen por ahí, fulano de tal que hacía eso. Y a mí me llevan por primera vez a hacer una historieta a la Editorial Oriente. Es mi conocimiento con el mundo del diseño. Isauro es el hombre que dio vida al popular Chaguito, la mascota más sólida y popular de la Tierra Caliente. Diseñador gráfico que muestra sus ideas consagradas y recibe el aporte de las nuevas generaciones. Él no llegó buscando al diseñador más famoso que había en Santiago de Cuba. Él no llegó buscando la cumbre del diseño. Él quería una mascota, incluso no se había hecho, porque dentro de la campaña por el aniversario para ganarse el 26 de julio, que curiosamente ese fue el último año en que se hizo. Entonces él quería que la campaña tuviera una mascota porque decía que la campaña, aunque fuera política, llegaba a otros estratos. Y entonces es donde deciden que hacía falta un muñequito. Y como siempre, llego a ese trabajo por la trayectoria que había de que otras personas que eran muy mencionadas, que son las personas que estaban en esos espacios habitualmente, no hacían muñequitos. Yo tenía el aval de haber puesto muñequitos a hablar por mi experiencia en el dibujo animado, en la creación de personajes. Era mi perfil. Y por una cuestión de perfil y conocimiento es que llego hasta ahí, hasta el día en que se presentó el muñequito. Y él lo aprobó en una reunión grande que estaban todos los efectivos culturales de la ciudad. Fíjate, despeinado. Ese es un jueguito muy, muy, muy pesado. A ver si fuera un sismo de verdad y estamos aquí en la casa. ¿Qué tú harías? Yo, mándame a correr. ¿Ves? No sabes nada. Escucha con atención. Por ejemplo, si te encuentras en una vivienda, centro de trabajo o estudio, si tienes oportunidad de salir del inmueble, hágalo inmediatamente, pero sin pánico. Conserve la calma y tranquilice a las personas de su alrededor. Si tiene oportunidad antes de salir, desconecte la electricidad y el gas. Ubíquese en un lugar que ofrezca seguridad fuera de ser alcanzado por cables eléctricos, muros, árboles u otros objetos que puedan caer. No retornar al inmueble hasta tanto no sea indicado por las autoridades competentes. Sintonizar la radio y cumplir disciplinadamente las orientaciones que se emitan. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Aunque claro, lo mejor es que no tiembla, caballeros. Chaguito, si se mereciera algo más, sería una proyección nacional de lo que estamos haciendo. Porque evidentemente, desde que surgió el personaje ha tenido un gran apoyo por la televisión. Todos los animados y spots que yo he hecho de Chaguito se han puesto aquí. Y se han puesto bastante. La gente conoce el dibujo animado. Y fue una etapa de mi vida en que quería demostrar un poco que se puede hacer dibujo animado en Santiago de Cuba. No hemos tenido cómo crear un departamento de dibujo animado, pero es bueno que diga aquí que hay mucha gente que conoce la animación, que aquí en Santiago hay jóvenes animadores 3D y que se puede lograr una gran factura si fundamos algo. Yo lamentablemente ya no veo tanto. A lo mejor si decidimos fundar algo, yo estoy enfermo y por lo menos otro lo haría, pero no sería yo. El amor de mi vida lo encontré en Santiago, pero era de Mayari Holguín, que es Mirta, es la persona con la que vivo actualmente, de toda una vida con ella, incluso en la etapa de que era mecánico, tornero, que es como ella me conoció. Ya ha transitado conmigo más de 45 años,
Tengo magníficos hijos. Uno es Iván, ingeniero principal de Alegrén, y el otro es Giovanni, que es profesor universitario de arte. La computadora ha sido una bendición. Lo que pasa es que la generación mía tenía que crecerse para lograr. Yo soy de los tipos que no sé encender un celular. No, tú me lo has dado ahora mismo y no sé conectarme a internet, aunque no lo tengo ni ha sido posible tenerlo. Pero qué decir, yo a veces me rechino un poco cuando veo en todas las publicidades de la televisión, de quien sea, búsquenos en Facebook, búsquenos. La gente no tiene internet para eso. Espero que la tenga y se están dando pasos. Pero estamos muy distantes como generación de tener un desarrollo digital. Yo no lo tengo. Yo en realidad me voy a morir de viejo sin llegar a saber lo que podría llegar a saber. Hay cosas que te das cuenta que literalmente, calculando años y lo físico, la vista, no te dan ya para muchas cosas. El hecho de que un tipo como Donald Trump esté tirando amenazas, tirando, y nosotros estamos aquí tranquilos, es porque la vida nos enseñó a ser así. Yo siempre admiré la posición de Cuba, en este caso de Fidel, en el entorno internacional. Creo que fue muy correcto, nos enseñó a nosotros a no dejarnos meter el pie por nadie, hablando como se habla en la calle, porque ¿cuál es el problema de Cuba y de Estados Unidos? El problema del guapo del barrio que te dice que te va a caer la galleta y tú dices que me tiene que matar. Y entonces, bueno, una vez lo dijo con respecto a la amenaza nuclear, en un discurso Fidel lo dijo, si nos toca morir con dignidad es algo que también hay que aprender. Isauro es melómano, gusta y es talentoso al forjar portadas a discos muy puntuales de casas discográficas extranjeras y cubanas como los estudios de grabaciones y ediciones Siboney en Santiago de Cuba. Tengo mareada mi familia con la música de Queen, de los Beatles, es lo que yo oigo. Porque sencillamente cuando era joven no lo pude oír. No tenía grabadora. Primero, siempre fui muy pobre. No he sido de los bendecidos por el dinero en toda mi vida. He vivido pasando trabajo con el dinero casi desde que nací hasta ahora. Isauro Antonio Salas Alfonso, natural de Constancia, en el Central Azucarero de Baltoni, municipio de Songo-la-Maya, es un líder de la sencillez y de la entrega a la obra que aporta al bienestar y la utilidad del prójimo. Isauro es, como afirmé en los minutos iniciales de esta historia de vida, un amigo de los amigos. Yo creo que la sencillez es algo que se aprende como yo lo aprendí. Cuando estuve en una guerra, que tuve uno vivo hoy y mañana está muerto. Entonces, tanta bobería que hablan mucha gente y mañana te da una enfermedad mortal, te mueres. Entonces, creo que en vida hay que aprovechar el momento que vive. Hay que vivir lo que tiene. Yo, en este caso, yo vivo lo que tengo. No es mucho o es mucho, de acuerdo al enfoque que se le dé. En una familia tengo mi esposa, que siempre estaba conmigo, que me esperó cuando fui a la guerra de Angola, que ha sido ahí incondicional. Por cierto, no sé si dije su nombre en algún momento, pero es Mirta Batista Rojas. Y entonces, en ese aspecto he tenido mucho. Otra gente han muerto solo, no han tenido a nadie. Creo que es triste morir solo.